Hola amigos, somos el equipo de Infórmate, la cultura se importa, y el día de hoy vamos a ir en busca de un platillo típico que es en Cuaresma, que es el pescado rebozado y un dulce típico de Puebla. Bueno, mi nombre es Cintia, mi nombre es Zuleima y su servidora Cassandra. Amigos, acabamos de salir de la dulcería y ahora nos vamos a dirigir al Zócalo para comernos los dulces que compramos. Momento de probar dos de los dulces típicos de esta ciudad, Puebla, y en esta ocasión elegimos borrachitos y tortitas de Santa Clara. ¿Con cuál quieren empezar? Yo digo que empecemos con las tortitas. Con las tortitas. Bueno, no puede ser en cámara. Ya lo veo. O algo así. Bueno, la masa supongo que es similar y lo que tienen adentro es como cremita. Como una cremita. Pero está como muy una nata, ¿no? Ajá. Bueno, ¿no está mal? Bueno, ahora vamos con los borrachitos, vamos a probarlos. A ver qué tal saben. Oh, se rompen. Es como... no sé. Bueno, los borrachitos tienen un buen sabor. El señor nos dijo que era de fresa, ¿verdad? Ajá. No saben tanto a fresa. De hecho, creo que no saben a fresa. Solamente por el color rosa que tienen. No sé, pero están muy gelatinosos. Pues, bueno amigos, esto fue todo por por el día de hoy, lo que vamos a grabar. Lo que vimos el día de hoy fue el pescado rebozado y los dulces típicos del estado de Puebla. Bueno, dos de ellos fueron las tortitas de Santa Clara y los borrachitos. Somos el equipo Infórmate y recuerden, la cultura sí importa.